domingo, buenas noches, bienvenidos a Por la Escuadra, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Vamos a analizar el partido que jugó el Córdoba ante el Tenerife, 1-1. Vamos a analizarlo con la pizarra del profesor Sedano, lo presentamos. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Hoy también en el plató, un protagonista de ese partido, Jaime Romero. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Y como todos los lunes también, en el plató, Toni Cruz, presentador de radio de la cadena COPE, de la tertulia, y también lo pueden leer en ABC, su buena crónica y su buenos artículos de opinión tras el partido. Muy buenas, Rafa. Pues buenas noches a todos y vamos a analizar un partido en el que esperemos que a partir de este empate y por la forma que se consiguió, haya calma en la entidad cordobesista, haya por fin confianza mutua entre afición, directiva, entre cuerpo técnico, jugadores, y que a partir de ahora pues todo salga bien, ¿verdad, Jaime? Sí, esperemos que sí. ¿Y crees que de la forma que se consiguió, cómo se acabó el partido, la afición a partir de ahora puede reconocer el buen partido que hiciste y que esto sirva para empezar a levantar el vuelo? Y luego vamos a escuchar a Sandoval decir que puede ser muy parecido a lo que ocurrió el año pasado con cuando empezó el equipo a remontar el vuelo ante el Valladolid, un punto de inflexión. Bueno, yo creo que el partido, bueno, creo que merecimos algo más que el empate. Yo creo que tuvimos muchas ocasiones. Yo creo que tuvimos mucha más intensidad que el Tenerife y que, bueno, que el fútbol es así. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero yo creo que el partido es para estar contentos, aunque no por el resultado, sino por las sensaciones que tuvo el equipo. ¿Y creéis que el equipo a peor no puede ir, pero a partir de ahora es cuando levantará el vuelo? Bueno, yo creo que el equipo al final también ha habido muchos problemas este verano y que al final todos necesitábamos un poco de calma y de que todos los jugadores se adaptasen, todos los que han llegado nuevos, todos los que hemos venido que el tramo final de temporada no estábamos. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, con la idea que quiere el míster, es lo que tenemos que hacer. Es que prácticamente habéis estado hasta de pretemporada hasta este partido casi, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que sí, que hasta hace muy poco que se han incorporado jugadores nuevos y bueno, al final todo suma. Llevamos mucho tiempo con problemas y bueno, a partir de ahora yo creo que las cosas se han calmado un poco y que el equipo va a ir arriba. Rafael, ¿sensaciones que te ha dejado este partido? Hombre, cuando no se gana siempre queda el tema de por qué no se ha ganado. En la primera parte el equipo no jugó bien, esa es la verdad. Porque el equipo del otro nos sorprendió con el 5-3-2 y entonces nos creó superioridad numérica en el centro del campo con 5 futbolistas y ahí se le atragantó un poquito la zona presionante que le hizo el Tenerife al Córdoba y nos dejó llegar. Hay que analizar este partido en dos partes, una desde el inicio y otra desde la expulsión del lateral derecho del Tenerife. Entonces el Córdoba ya se hizo dueño y señor de la situación, dueño del balón, dueño del juego y dueño del partido. Y luego los cambios estuvieron bien, metieron a Jaime un poquito de media punta ahí por dentro, empezó a funcionar y realmente pienso que el equipo al final mereció ganar. El equipo, si lo dejan tranquilo, irá más. Y si no cambia de sistema, irá más. Y si no cambia de hombre, irá más. El equipo ya se ha acabado la pretemporada, que dicen pretemporada, bueno, pues se ha acabado. Pero ahora ya tenemos un sistema tipo. Luego lo vamos a analizar con todo lo que tenemos de claves, de la pizarra. Tenemos que seguir con la pizarra digital y todo. Un segundo, claro. Rafael, le pregunto a Toni, ¿sensaciones que te deja a ti este partido? ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora también? Bueno, yo lo valoro muy positivamente como punto de inflexión. Es decir, yo creo que a mi gusto la primera parte fue mala de los dos equipos. El Tenerife planteó simplemente defender y esperar que el Córdoba se pusiera nervioso. Lo consiguió, pero no consiguió nada más. Ese gol de rebote absoluto que yo creo que ni ellos lo esperaban. Y en la segunda, el Córdoba, como punto de inflexión, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de intenciones, me gustó, porque buscó ese gol del empate, incluso, como dice Jaime, hizo mérito incluso para haber marcado algún gol más, pero creo que al Córdoba le sigue faltando algo que solo da una cosa, que es ganar. Es decir, a partir de que gane, si consigue hacerlo ante el Granada, yo creo que este Córdoba debe crecer, porque primero, no tiene, creo, plantilla para ser el último de la clasificación, y segundo, porque no está jugando tan mal, ni está planteando los partidos tan mal, como para ser el último. Pero eso sí, sigo pensando, después de ver el partido, que al Córdoba le queda. No me quedé satisfecho con lo que vi sobre el terreno de juego. Creo que todavía puede dar bastante más de sí. Mucho de lo que analizaré en el programa, damos paso a la publicidad. Posteriormente nos metemos de lleno en materia de análisis.